Hombre, sí, sí. Poneos ahí cómodos que os van a ayudar. Sí, hoy. No, 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 hoy, la chaqueta, hoy, no, que, cuidado que llevas la chaqueta. Hoy ves que llevas el micro. Bueno, ahora. Vale. Os va a colocar todo esto porque vais a tener la suerte de jugar a un nuevo deporte que es ping-pong en la oscuridad. Ping-pong in the dark. ¿Cómo hemos conseguido esta maravilla? Muchas gracias. Por fin la atención que te merecías, de verdad, leche. Bien, os cuento. ¿Cómo vamos a conseguir que estos dos personajes jueguen al ping-pong en la oscuridad? De la siguiente forma. Lo que hemos hecho es poner en la mesa, en las palas de ping-pong y en las bolas y en los trajes que se les están poniendo a los chicos, tiras de con pintura fotoluminiscente. ¿En qué consiste esta pintura? Es una pintura que lo que hace es recoger la radiación electro... Joder, macho, es que te queda, Pablo, que es que estás... Para poner... Maravilla. Para ponerte en Cortilandia estás. Pasa, tronco. Deberíamos hacer una película como, como Schwarzenegger y Danny DeVito. Parecéis sacados de Tron mal. Pero esto sí que es una distopía. Ahora, ahora echas de menos cuando no te hacían caso, ¿verdad? Poneros en posición si queréis. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es encender unas lámparas de luz ultravioleta que tenemos. Maravilla. Y esa radiación de la luz ultravioleta de las lámparas que tenemos en el plato va a ser absorbida por estas tiras que la devuelven en forma de energía de tal forma que a oscuras, ahora lo vais a ver, os podréis ver a vosotros mismos. Apagar la luz. La pista y cómo jugar. Ahí estamos. Ahí va. Ahí tienes bola, Pablo. Y podéis empezar esta partida extrema de ping-pong. ¿Estás, Ignatius? En la oscuridad. Sí, preparado. Hostia. Ay, buen golpe de Ignatius. Yo, punto para Ignatius, que se ha salvado a Pablo. Se va por arriba, pero bien, está controlando bastante el juego canario. Un poco conservador. Se le fue un poco larga. Quería continuar. Está el 13 veces campeón del Roland Garros de tenis. Hostia. Punto de Ignatius. Si queréis. Pero bueno. No se le va la bola. Sí, amigos, ping-pong en la oscuridad, un juego donde no gana nadie. Debería ser deporte olímpico en otra galaxia. La verdad es que es precioso. Si y queréis, la música acompaña muy bien también. Si queréis, nos callamos y vemos este espectáculo. No, vale, último punto, último punto. Juega, juega. A ver, a ver. Ahí va. Ahí va. Perdón. Perdón, saque. Media. Ya va. De poco se va. Bueno, ya está, ya está. Bueno, paramos. Bueno, pero claro. María Luisa, ¿cómo llevas lo de la mascarilla? Yo, hartita, me suda mucho la cara, la nariz. A veces no sé si moqueo o es que estoy sudando. Cualquier sitio que meta y veo el bote, allá que me lo hago. Ay. ¿Tienes miedo? No, ninguno. Yo digo que me quedan dos telediarios, como yo me digo, me quedan dos telediarios y un informe semanal. He quitado el informe semanal y me quedo con los dos telediarios. ¿Denunciaste a algún vecino durante el confinamiento? Hombre, no sé si sería algún cumpleaños o algo, pero había muchas mujeres y hombres. Y dice mi marido, ¿no te levantarás? Digo, que no me levanto. Digo, espérate. En bragas, como te estoy diciendo, en bragas. Agarré y llamé a la puerta ahora mismo. Tenía que salir pitando para afuera. Coño, agarraron uno a uno, se fueron. ¿Qué fue peor, la guerra civil que viviste o la pandemia? No, no, aquello, mucho, mucho, mucho peor. Cuando empezó la guerra civil, yo tenía 11 años. Pasé hambre el segundo año de guerra, porque no había dinero para comprar la comida. Había comida, pero no teníamos dinero. Ahora no he tenido problema ninguno, porque ahora he estado confinado, de acuerdo. Pero a mí no me falta la comida en casa. Cuando salga la vacuna, ¿te la vas a poner? Yo no, hijo, ni yo ni mi marido. Ninguno de los dos. ¿Y si te sienta mal la vacuna? ¿Qué haces? No. He estado por ir. Para ponérmela ahora. ¿Te refieres a participar en un ensayo clínico? Lo haría. Y si supiera que... que alguien salvaba, no lo pensaba. Yo me considero haber vivido esa vida. ¿Qué opinas de los negacionistas? Toda la chumba que ha ido allí a Colón, no sé dónde ha sido,
allí, sin mascarilla. Y luego todos han caído como moscas. Y el Miguel Bosé, le ves en la televisión, digo, este tío está loco. Los ojos a todos, yo por el... Ha sido un buen cantante, porque ha sido un buen cantante, pero... Yo sé que esto, que no hay bichito, que no hay esto. Vamos, venga ya, hombre, venga ya, que no hay bichito. ¿Vives sola? Sí. ¿Y te has sentido más frágil durante la cuarentena? Al principio sí. ¿Y qué hacías para sentirte más acompañada? Pues mira, bailé en tango con una escoba que al cruzarme casi me rompo la cabeza, porque me fui a parar contra la pared. ¿Y tú, Melquiades, has engordado durante el confinamiento? Pues no, porque estoy enamorado. No puedo engordar. Cuando estás enamorado no engordas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy very happy to be here in the Ángel. Me han dicho que me ibas a tratar como una reina. Because you are the king of television, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, no. Yeah, no quiera usted seducirme. No, you are... No quiera usted seducirme. No, you are king. ¿Qué pasa? ¿Ha estado Juanqui? ¿Ha estado Juanqui? It is supposed to be a Tito. Hey! Hello! Oh, vaya. Aha! Oh. Ah! I like it! I like it! I like it! Yeah. ¿Qué es lo que más le gustaba a don Juan Carlos de usted? Well, a Juan Carlos le gustaba mucho como yo bailaba, pero en cambio cuando empecé a cantar, desapareció. I don't understand that. Pero nosotros éramos close friends, buenos amigos. ¿Muy amigos? Muy amigos. ¿Muy, muy amigos? Muy. Cuidado. Muy, muy. Entrañables. 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 Amigos. Entrañables, amigos. Yes. La... Oh, do you like the barbecue? ¿Eh? You like no. The, no, no. Barbacoa? No, no. Oh, Juan Carlos. Adoraba barbacoas. Él siempre estaba con pinzas, ¿no? Sí. En la barbacoa, en siempre estaba cantando ¡qué buenos los chorizos parrilleros! ¡Los chorizos parrilleros! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta la barbacoa! ¡Me sale muy bien! Yes. Oh, por cierto, Arturo, Juan Carlos, adora tu programa, le encanta Ahora Caigo. Yeah. Es apasionado de Ahora Caigo. Yeah. Yeah, yeah. Okay, yeah. Y me resbala también. Bueno, bueno. ¿Cómo se conocieron usted y el rey emérito? Él y yo, en una fiesta, él se acercó a mí y me dijo: hombre, estás bárbara. ¿Quieres que te llene de orgullo y satisfacción? Yeah, muy amable, muy cercano, muy, 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 muy simpático. Muy campechano. Muy campechano. Ah, muy bien. Yeah, bueno, vamos a hacer un juego en el que me gustaría que usted participase, que veo que se le dan bien las voces. La idea es el teléfono escacharrado de toda la vida. Oh, José Mota. You know, José Mota, al rey también le encanta José Mota. ¿Sí? A mí me dijo también, ahora vas y lo cascas. Yes. Pero bueno, eso hay que decir que es Corina de otro costal. Oh, yeah. Oh, yeah. Cuidado. Bueno, la idea es la siguiente. Necesitamos a Marron, por favor, un aplauso para él. Sí. La idea es que Corina va a hacer una voz, entonces yo la intentaré imitar a ti, José, tú a Arturo, y la tiene que intentar... La reproduzco lo más fiel que pueda, ¿no? Sí, sí, me veo muy... Oída de ti. Sí, ya, pero... Ya, no me humilles, José. No, coño. Que no. Ya sé que no sé. Soy buen compañero. Sí. You're good, Mr. Motorbikes. Don't worry about it. Vamos, vamos. Primer personaje. Sí. Andrés Pajares. Andrés Pajares, you know. Andrés Pajares, tú imagina que estás poniendo los huevos en agua fría. You know? Like, oh. 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 Y
está muy, 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 muy fría. Está muy, 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 muy fría. Ahí está. Ahí está. Y entonces te vas como, como, como vas. ¿Vale? Y por ejemplo, nunca, nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Hazme un momento la... No, el grave. Nunca abandones tus sueños. Sueños. Duerme 5 minutos más. Bueno, ya verás. Cojonudo, el hormiguero, me encanta. Nunca abandones mis sueños. Duerme 5 minutos más. Quítate los cascos, quítate los cascos. Quítate los cascos, José. José, quítate los cascos. Los tienes en el micro, los cascos, José. Espera, es verdad, quítate, parece nuevo. Ahí. Ahí. Que se mete por el micro. ¡Ay! Mejor, pero esto, vamos a hacer una excepción, que te lo haga mejor. O sea, ¿quieres que sea la imitación de primera persona? De primera persona. De primera persona en frío. Esta vez sí. Nunca, nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. ¿Le puedo, aparte de esa perfección de imitación, que la ha hecho perfecta, le puedo yo añadir gesto? Sí. Of course, ¿vale? Master. Sí, sí. ¡Arturo! Claro, no oye nada. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Vuelve! No, quítate los, que si no se oye todo el rato. ¡Qué maravilla! Vale. No, nunca abandones tus sueños. Si puedes, duerme 5 minutos más. Very good, really good. Amazing. Vale, y ya del tirón, ¿no? Sí. Venga. Nunca abandones tus sueños. Si puedes. 9-5 minutos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 9-5 minutitos más. Muy bien, muy bien. Cuidado. Ojo, ¿eh? Cuidado, que no ha perdido esta imitación por vaso comunicante nada. Nada, perfecta, creo. Gracita Morales, ¿no? Andrés Pajares, ¿no? ¡Sí! Perfecto. Ahora bien, dejadme decir una cosa, Pablo. Yes. Si hubiera pasado ese... Ya, por eso ya... Me he visto muy mal. Ya, por eso... Es que pero bueno... He visto en tus ojos que estaba perdido y digo, esta no. Perdido. Esta no. Las siguientes imitaciones... Una huida a tiempo es una victoria. Claro, porque no. Sé que lo imitan muy bien y venga. No quería perderlo. Me hubiera pero encantado. Ahora ya vamos venga, a lo que vamos. Ahora vamos como vamos. Yo quiero ver la de Pablo. Next one. Giuseppe Rerol. Vale. Giuseppe Rerol... Tienes que tener esta voz más grave. Más grave, con esas S's, hablando a cámara. Venga, pincha aquí. Aquí okay, estamos en este chiringuito especial, ¿verdad? Con todos los personajes. Aquí estamos. Venga, ahí lo tienes. Creo que lo tengo. La risa no. Exclusiva. A ver, un momento. Venga, venga. Chiringuito, venga. A ver, dime, nene. Ahí está, muy bien. Ahí está, lo tengo. Lo tenemos está, grave. Lo tengo grave. Con esa cadencia, con esa forma de hacer. Vale, lo tengo. Vamos. Ahí está. Esa, ahí está. Esa es mi cámara. Esa es mi cámara. Pues me la llevo para casa. Vale, ahí está, venga, vamos, rápido, venga, vale, ahí. ¿Esta es mi cámara? Sí, me la llevo para casa, venga, vamos. Uy, qué mal lo has hecho, la verdad. No, lo has defendido muy bien, Me he venido abajo. No, Pablo. Más lento, Pablo, lo has hecho rápido para que no... Me habéis pillado sabiendo, me habéis pillado porque yo ahí no, pero voy a intentar, voy a intentar al menos hacerlo como tú. Vale. Lo has defendido, Yo hago lo que puedo, amigo. Bueno, no voy a decir lo mismo porque ha sido ahí muy trabucado. Es bueno, pero, es bueno, tío. Es bueno, tú eres bueno, abogado. Lo peor del mundo, estar entre dos imitadores. Estás... Dios. Vigil. ¿Vale? A ver, porque Arturo es un descubrimiento. A ver si lo arregla. A ver. Muy mal. Voy a estar horrible, ¿eh? No me hagas mucho... Bueno, va. Bueno, va. A ver, es que no lo tengo. Bueno, va. Andrés, bórralo. Bueno, va. Esta es mi cámara. Va. Becarios. Becarios fuera. Utilizando trucos sucios. Hombre, usando... Sí. Usando
Claro. Truco. Usando truco. Bueno, no quiero criticar. No, no puedes decir, Becario. No, vale, entonces. Pero ahora ya. Me la he cargado. Es que... No, no, no. Suerte, Arturo. Esa es mi cámara. Claro. Va, va, bueno, va. Arturo es gran imitador. Ahora la mejora. Claro. Ya en mi ruina. A ver, la frase era, esa es mi cámara, pues me la llevo para casa. Lo digo, vale, Arturo, sí, por si quieres. Pues me la llevo ¿Cuál es? Esa es mi cámara. Me la llevo para casa. Venga, va, va. Me llevo para casa. Bien, bien, bien. Sí. Va muy bien. No es, no, va, es Zatornil. Vamos a ver. ¿Cuál es mi cámara? Ah, es como de picotear. Hace. Sí, no, pero. Esa, no, te no, falta no. Un poquito de. Folios. ¿Folios? Venga, ya. ¿Cuál es mi cámara? Me la llevo para casa. Ya está, ¿Folios? Vale, sale todo el rato pajares. Demasiado cálida. Claro, es que me sale pajares otra vez. No. No es pajares. ¿Hago más? No. Vamos. Pajares fuera. No quiero. Pajares fuera. Vamos. La verdad que tiene un toque pajariano. Sí, también. La verdad es que sí. Pero no. ¿Cuál es mi cámara? No salimos de la poza, ¿eh? Me voy a enfadar, sí. A ver, que te la va Carlos. A ver. Es verdad que el culpable he sido yo. Lo reconozco. Mea culpa porque tú lo has defendido muy bien. Yo podía haber estado. Pero claro, es verdad que tampoco él lo ha defendido. No, claro, pero es que también le has dado un chorizo. No, pero bueno, escúchame. Yo he pasado claro, no porque veía utilizar, que... No se puede utilizar sus... Yeah. Por favor, a ver si así lo adivinas. A ver. Corina. Escucha esto. Lo que está claro, amigos, es que han quedado retratados. Vale, aquí estamos, venga, becarios. La última, becarios. Vamos a hacer una cosa. Yo... No me ha dicho ni quién era. Te voy a dejar la responsabilidad. Era Pedro. De primero. ¿Me quiere dejar en evidencia? No. Estamos jugando, José. Irá de alguna que sepamos. Vamos, perdón. Un momento. Bueno, el personaje es Florentino Pérez. It's not difficult. Mm-hmm. Florentino Pérez es como si tuvieras la nariz completamente tapada. Pero luego tienes que poner que con las heces como esas heces que van arrastrando todo el rato y de repente pues hablas poco a poco hasta decir que eres el presidente del Real Madrid. ¿Cómo ves? Por ejemplo, en mi vida imité al tal Florentino, pero bueno, vamos a intentar, dime la frase. Soy como una mousse de chocolate, rico por fuera y blanco por dentro. Soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera y rico por dentro. Me está pidiendo más. Soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera. Sí. No, hombre, tampoco hace falta que te retrotraigas. Es que si no te imito, ¿qué hago? No, soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera y negro por dentro. Soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera y negro por dentro. Lo siento. ¿Pero esto qué es, tío? Siento la mierda que he hecho. Esto es terrible. Es que, claro, Arturo, es terrible. Que es muy difícil. Está siendo terrible. Tírale tú. A ver. Tírale no, tú. Pero si es que tampoco. Ah, ¿tampoco? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues vamos a ver... Espera, ¿la prueba de fuego? Él... A ver cómo lo hace Arturo. Sí. No sé, a ver. Soy como una mousse de chocolate. Rico por fuera, blanco por dentro. Oh, es que es increíble, sí, es que es muy difícil. Sí. Este es Florentino. Sí. Buah, imposible. Acuérdate de las heces y es como muy arrastrador. Y es como arrastrándolo todo. Venga, las heces. Mira, mover los dientes. Soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera y negro por fuera. Choco dentro por dentro. Vamos a ver. Yo soy como una mousse de chocolate, negro por fuera y blanco por dentro. ¿Forrest Gump? ¿No? Forrest Gump es más grave. Ya, pero como hablaba de chocolate, digo, pues eran los bombones o algo. Hazlo tú. ¿Quién era? Soy como una mousse de chocolate, blanco por fuera, rico por dentro, rico por fuera y blanco por dentro. Vale, Florentino. Sí, señor. Bueno, gracias. Me has sometido dos veces a la prueba de fuego, ¿eh? Yo no, pero es que me echas la culpa de todo. Bueno, algo tendrás tú que ver en toda esta historia. Oye, yo estoy aquí jugando. Corina, qué buena máscara, Corina, ¿eh? Que se quite la máscara y que esté Corina. ¿Quién hoy? ¡Ah,
¿Qué te puedo cantar? Como una ola. A ver. Como una ola. Alguna que... Pero flamenco, Barranca. No, pero que te venga... A tu vera, no sé, ¿qué te puedo cantar? ¿Cuál? A tu vera, no me acuerdo. Vale, a tu vera. Deja una copla. Venga. Pero si se me va la letra, me lo perdonáis, que hace mil no, que no pues canto copla. Pues haces nano. Vale, perfecto. A tu vera... A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. ¡Ole! ¡Ole!